Terminamos nuestra jornada en Simijaca. Estuvimos en Ubaté, entregamos megacolegio, vías, la plaza de mercado. Hicimos anuncios importantes como el inicio de obra de la Villa Olímpica por valor de 7.500 millones de pesos. Nos fuimos a Guachetá, entregamos una vía de 1.500 millones de pesos. Luego, primera piedra del hospital, 4.500 millones de pesos. Firma de convenio para Centro de Vida Sensorial, 4.500 millones de pesos. Centro de Adulto Mayor, 1.500 millones de pesos. 3.000 millones de pesos para vías entre Placahuellas y vías urbanas. Y llegamos a Simijaca, 1.600 millones para la Plaza de Mercado. 4.500 millones para la construcción del hospital del municipio. 5.400 millones de pesos para la terminación del centro acuático, Placahuellas, cubiertas y a todos los tres municipios la garantía y el anuncio de compra directa de cosechas a nuestros campesinos. Termina esta jornada, vamos de regreso a Bogotá y mañana seguiremos recorriendo el departamento.